por la jubilación anticipada. ¿Qué pasa si liquida más del 80%? Porque hay gente que teme que le paguen mal, igual antes que no cobrar. ¿Qué tiene para responder? ¿Cuál es el consejo? Bueno, recién recordemos que empezaron a habilitarse los turnos a partir de esta semana, ya se están presentando este tipo de jubilaciones anticipadas. Recuerden los requisitos, porque hay mucha gente que no cumple los tres requisitos y pretenden presentarla igual. Tienen que tener la edad de 60 años el hombre o de 55 la mujer, con los 30 años aportados efectivos y con cese el 30 de junio del 2021. De acuerdo a eso, si lo van a realizar en forma personal, pueden pedir el turno si cumplen estos requisitos. Y si no, lo van a hacer obviamente a través de un profesional que los va a saber asesorar en materia previsional. Con respecto a esto, cuando liquide ANSES, bueno, el profesional revisará si está bien liquidado. Si estuviera mal liquidado, se hace un reclamo administrativo ante ANSES para que justamente ANSES revea esa liquidación. Pero sí quiero aclarar que no van a poder hacer un juicio de reajuste de haber porque es una prestación anticipada, que todavía no es jubilación. Y uno, para iniciar un juicio de reajuste de ANSES ante la justicia, es recién cuando obtiene un beneficio definitivo. Esto es anticipado, no es definitivo. Por eso no está determinado el haber en el 100%, sino justamente en un 80%. A diferencia de cuando uno se jubila o se pensiona o tiene un retiro definitivo por invalidez, bueno, en esos casos pueden realizar un reajuste de haber. Pero en estos casos pueden hacer solo un reclamo administrativo en ANSES si saliera mal la liquidación y bueno, y después ver la resolución que saca ANSES. En el caso que la resolución estuviera mal, ahí ya no van a poder hacer un juicio de reajuste. Habrá que ver si se puede apelar en todo caso ante la CAR, la Comisión Revisora, para que revea esa liquidación, pero otra cuestión más jurídica, digamos, de llevarlo a la justicia, ya ahí es más difícil porque justamente no es un beneficio definitivo. Pero de todas maneras le aconsejo a las personas que reúnen los requisitos que se hagan asesorar y que sí lo inicien, porque ¿qué pasa? Hay gente que dice, y pero faltaría que después me lo liquiden mal y después tenga que hacer un reclamo. Bueno, no podemos adivinar el futuro, pero en el presente, que es ahora, justamente se le está garantizando la posibilidad de gozar de una prestación anticipada. ¿Qué sucede si uno no lo inicia? Tiene 2 años, es decir, está establecido en el mismo decreto de necesidad de urgencia. Si uno se demora en la tramitación, después de esos 2 años, por más que reúna los requisitos, no va a poder iniciarlo. Primera cuestión. Segunda cuestión, supongamos que alguien no lo inicia, reunía los requisitos. Cuando llegue a la edad de 65 años, si cambió la ley y la edad jubilatoria se eleva, no va a poder iniciar la jubilación, sino que va a tener que esperar a la edad. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque no sabemos qué va a suceder en 5 años y cada tanto se ve la posibilidad, se debate, de elevar la edad jubilatoria tanto del hombre como la mujer. Entonces, de acá a 5 años podría llegar a pasar eso. Entonces, conviene que todo el mundo que reúne los requisitos anticipe su jubilación y después se ve, pero algo ya va a cobrar. Y más en esta situación tan crítica que estamos viviendo. Así que mi consejo es asesorarse bien e iniciar esta prestación anticipada. Bien, doctora, es verdad que hay, no me diga, estafa ya con esto de las jubilaciones anticipadas, correos, mail truchos que quieren estafar a la gente, ¿ya aprendieron rápido los estafadores? Sí, están llamando por teléfono, a mí también me han llamado, porque ¿qué sucede? Como yo pongo los datos de contacto para que después me envíen las notificaciones correspondientes, así le notifico a mi cliente, entonces me llaman a mí creyéndose que soy la futura jubilada o jubilado. Entonces, bueno, llaman diciendo que son o gerentes de ANSES que quieren darte la bienvenida al sistema. Después no sabemos cómo sigue la historia porque, bueno, uno obviamente les corta la llamada. Claro. Pero por eso es importante porque, bueno, uno está en el tema y sabe esto, que no va a dar datos y menos de los clientes, obviamente. Pero ha sucedido casos ya que están llamando a muchos clientes, dicen que algunos dicen que son de estudio jurídico, no se saben, de todas maneras si son de estudio jurídico, pero uno no conoce al profesional, ahí también se puede constituir una estafa porque uno no sabe con quién está tratando. A veces manejan base de datos y te llaman por teléfono, te envían mail, te envían carta, te envían mensaje, y vos no sabés. Quizás, digamos, es una persona que es un abogado que ejerce, pero ¿qué pasa? Uno no lo conoce. Claro. Y mientras tanto puede caer en una estafa. Entonces, yo siempre le aconsejo que se manejen con gente con quien tiene ya un antecedente, una confianza.
en la materia, digamos, abogados previsionalistas, hay muchísimos abogados también, y por lo tanto es importante que vayan siempre el que tiene confianza, porque ¿qué sucede? Te piden datos y uno no sabe si en el medio de todo eso constituyen, digamos, una estafa. Por mail también están mandando, o de parte de los bancos, que los bancos no son. Hoy justamente en el banco estaban advirtiéndole a las personas que ellos no emiten ningún mail y que en el caso que le dicen cambio de contraseña o algo, ellos no son. Así que no hagan nada de eso porque ya entran en la constitución de una estafa, lo más probable que sea así. ¿Y qué sucede? Que después o te hacen sacar un préstamo sin que uno sepa, se va a enterar después, o como sabemos que te piden dinero y uno va y deposita. Bueno, esas cuestiones ya las sabemos, pero la gente lamentablemente, ante la ilusión o la desesperación de que se encuentra con mucha necesidad económica, ¿qué hace? Ante la ilusión de querer solucionar su problema económico, confía que le van a dar plata, que van a cobrar un juicio, que van a cobrar un retroactivo, o en estos casos, que van a cobrar una prestación anticipada o una jubilación de tarea de cuidado de estas de las madres que se está realizando ahora. ¿Por qué? Porque hay veces que ya han consultado, ya saben que no entran en el sistema, y si viene alguien a garantizártelo, uno tiene la confianza o la ilusión de que eso pueda llegar a ocurrir. Pero si ya se asesoró y no da, o en todo caso vuelva el profesional a preguntarle, pero no se guíe con, a través de medios de informaciones telefónicas, porque uno no sabe con quién está hablando. Perfecto. Así te digan, el gerente de ANSES, yo mismo los conozco, pero la voz no lo puedo reconocer. Así que no hay que dar ningún dato. Absolutamente nada, nada, nada de nada. Gracias, doctora. La esperamos la próxima semana, como siempre. Bueno.